estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis pensando en positivo, que os estéis centrando en lo que ya tenéis en vuestra vida, agradeciendo lo que ya tenéis. Y hoy vengo con este tema, con este tema que muchas veces salta el ego, salta nuestro ego, y es ¿tenemos que pagar con la misma moneda? ¿Tenemos que pagar con la misma moneda en la que nos tratan a nosotros? Bien, cuando piensas eso, ahí no está reaccionando tu corazón, sino que está reaccionando desde tu ego. Cuando piensas en la revancha, cuando piensas en pagar con la misma moneda, os saludo a todos los que os vais conectando. Por aquí Patricia, Claudia, Juanito, a ver, Junito. Bueno, ¿qué ocurre? Que todas las personas están librando sus propias batallas internas. Todo el mundo, y yo me incluyo, todo el mundo estamos continuamente perfeccionándonos. Y si fuésemos perfectos, entonces es que directamente no estaríamos en este plano, sino que ya habríamos ascendido al cielo, ¿no? Como los maestros ascendidos, como los sabios, ¿no? Entonces, hay veces que das tanto, que a veces la otra persona no reacciona como a ti te gustaría y te enfada, y entonces salta tu ego, y luego reacciona la otra persona desde el ego, ¿no? Y entonces empieza a preguntarte, ¿vale? Pues si esta persona me ha hecho esto, pues ahora lo va a pagar, ¿no? No, tú no tienes que reaccionar así. Tienes que empezar a respirar y a calmarte y dejar que haya distancia entre esa persona, ¿no? Y no tienes tú que devolvérsela, ni como dice aquí, que coma de su propio veneno, como aquí se dice, no. Déjaselo a la vida, déjaselo al universo, porque todo el mundo, al final, todo el mundo recibe lo que está dando. Entonces, encárgate tú de dar siempre lo mejor. Asegúrate de dar lo mejor y si alguna vez te equivocas, tampoco montes un drama, no te estés culpando para toda la vida, porque todos alguna vez nos hemos equivocado, y lo importante es reconocer las equivocaciones, pedir perdón y sobre todo perdonarte, ¿no? Pero aquí, en lo de no pagar con la misma moneda, no quiere decir que una persona te ha hecho daño y entonces tú inmediatamente le perdonas y la espera a esa persona con los brazos abiertos. Tampoco es eso. Hay que saber valorarse. Yo siempre digo que tú tienes que saber ponerte en tu sitio. Tienes que saber ponerte en tu lugar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en muchas relaciones? Y ya hablo de relaciones, pero no solo de pareja, sino también con la familia, con los amigos. ¿Qué ocurre? Que cuando uno está acostumbrado a dar mucho, el día que da un poquito menos, ya la otra persona cuenta ese día que le has dado menos. El día que dejas de hacer algo por alguien, ya esa persona te tacha por no haberlo hecho, ¿no? Pero tú tienes que ponerte en tu sitio siempre, siempre. Tú primero, tú no puedes entregar a los demás, tú no puedes estar continuamente ayudando a los demás sin tú primero haberte ayudado. ¿Por qué sufren las personas en las relaciones? Porque al principio esas personas tienen una vida y tienen aficiones y esas personas son felices. Y de repente cuando le llega una persona, cuando todavía no están enamorados ni enamoradas, pues bien, eso está bien porque la otra persona, al ver que no siente esa necesidad, pues la atrae más. Cuando tú no estás tan pendiente de alguien, de un amigo, de una amiga, de tu pareja, cuando no estás tan pendiente todo el día, no estás tan disponible, ¿qué es lo que ocurre? Pues que atrae a esa persona, la atrae más. Porque es que emite esa vibración. Y cuando tú estás necesitado o necesitada de esa persona, eso también lo estás transmitiendo. Y entonces se produce el efecto contrario.
que esa persona o esas personas terminan por alejarse. Entonces, primero, cuando alguien te ha hecho daño, pagar con la misma moneda, eso a ti no te beneficia, sino que te va a perjudicar. Porque aquí las personas con sus propios actos son las que se perjudican a ellas mismas. Entonces, no tienes que hacer nada, no tienes que actuar como ha hecho esa persona, no existe la revancha, no, deja que la vida se encargue y no, y la vida ni el universo castiga a nadie, ni el universo ni la vida, se castigan las propias personas con su acto. Pero tampoco tienes que quedarte esperando a que venga alguien, ¿no? A pedirte perdón, ¿no? Uno muchas veces dice, bueno, pues ya, ya se arrepentirá, ¿no? Y te quedas esperando ahí con los brazos abiertos a que venga. No, no, tú sigues tu vida, sigues tu camino, sigues valorándote. Quizás eso te lo ha mostrado la vida para que veas que todavía no te amaban lo suficiente. Entonces era necesario vivir esa experiencia para que aprendas a valorarte y ponerte tú en primer lugar. Es que eso se nota. Se nota cuando las personas se valoran, se ponen en primer lugar y se notan cuando las personas tienen una meta, tienen un sueño. Cuando una persona es feliz porque tiene una meta o un sueño mucho más grande que cualquier otra cosa, por mucho que a ti te hagan daño, que te pueda doler, o por mucho que vengan y se vayan personas en tu vida, tú vas a seguir con la misma actitud, tú vas a seguir feliz. ¿Por qué? Pues porque tienes un sueño, tienes una meta, tienes una vida. Tú te levantas no pensando en que hay otra persona que te quiere, en que hay otra persona que te ayuda. No, tú te levantas porque tú tienes que hacer muchas cosas en tu vida. Tú tienes muchas metas por cumplir. No importa si se va una persona o viene otra persona. No importa. Lo importante es que estés tú. Tú eres la única persona que va a estar hasta el último día de tu vida contigo. Entonces, tienes que aprender a valorarte. Cuando yo doy mis sesiones privadas, siempre veo lo mismo, ¿no? Porque en el tema de las relaciones, cuando se empieza a trucar la cosa, es cuando vas perdiendo el poder, ¿no? Cuando el poder me refiero a que tú antes tenías una vida y cuando conoces a una persona y empiezas a enamorarte, estás más pendiente de la otra persona porque te estás enamorando que de ti mismo o de ti misma, ¿no? Entonces, lo que antes te gustaba, lo dejas de lado, empiezas ya a adaptarte a la otra persona. Eso lo que crea son relaciones de dependencia, relaciones tóxicas que no acaban bien y que se produce el efecto contrario a lo que tú quieres. Tú piensas que agradando a la otra persona y haciendo cosas con la otra persona y poniéndote a ti un poco más de lado, esa persona no se va a ir y se produce el efecto contrario, que se va alejando de cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que más atrae es una persona que es independiente. Y no solo independiente me refiero de económicamente, sino lo más importante, una persona que sea independiente emocionalmente, que no dependa de nadie ni de nada para ser feliz. Eso es lo que más atrae a las personas, porque ven que no estás disponible todo el tiempo. Un momento que voy saludando por las dos redes sociales. Os saludo también aquí en Facebook, Karina, Rosy. Si tenéis alguna pregunta me la podéis ir dejando. Muchísimas gracias, Patricia. Y por aquí todos los que os vais uniendo. Y mira, he cogido un móvil que tenía yo antiguo porque hay muchas personas, he cogido este móvil porque me estoy grabando ahora mismo con este. Hay muchas personas que se van a sentir identificados o identificadas con esto. Si no sois vosotros, pues serán otros que me vean después en diferido. Pero yo antes y hace años y también he conocido personas que esperaban mirando el móvil que le llegara ese mensaje de buenos días, que le llegara ese mensaje de qué está haciendo, de buenas noches. Y el día que se retrasaba ese mensaje de buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? El día que se retrasaba ese mensaje o quizás no llegaba ese mensaje, ese día ya era un mal día. Si hay alguien que se siente identificado por aquí, que me lo deje en los comentarios si alguna vez os habéis visto mirando el móvil diciendo, ¿cuándo me escribirá esa persona que tanto me gusta? ¿Cuándo me llamará? ¿Cuándo me dirá algo bonito? Y le ha pasado a mucha gente. ¿Por qué?
Porque uno piensa que eso es lo que te hace feliz, que el amor lo puedes recibir a través de otras personas, pero si no, entonces no puedes recibir ese amor. Y por eso es tan importante tener una meta en tu vida, una misión en tu vida. ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu vida? Pues dedícate a eso. Dedícate a eso tanto que no te perjudique lo que pase a tu alrededor. Como digo, cuando una persona reacciona mal con nosotros, o nosotros tenemos un día malo y reaccionamos mal con esa persona, es porque estamos librando una batalla interna y de alguna manera uno lo que hace es desahogarse con las personas que más quiere. Y entonces estalla, ¿no? Porque cuando uno es feliz, no pisa ni a una hormiga. No tiene ganas ni de matar a un insecto, porque está feliz. Entonces, tienes que entender que cuando una persona se enfada, precisamente es cuando más necesita que la amen y que la quieran, ¿no? Que se queden ahí con ella. Porque todos, alguna vez hemos tenido un día malo. Y hay que reconocerlo, que cuando uno tiene un día malo, ¿lo paga con quién? Pues con las personas que más quiere. Es que así. Entonces, entender eso, que hay que ser siempre empático, ver que esa persona ha reaccionado así porque tendrá su propia batalla interna, sus propios demonios internos, y lo que ha hecho es reflejarlo ahí fuera. Así que tomar distancia y ver que esa persona reaccione, ¿no? Reaccione. Y no te quedes ahí parado, si es tu pareja, no te quedes ahí parado mirando cómo pasan la hora, a ver si reacciona, porque cuanto más mira el móvil para que reaccione, más tarda en llegar la respuesta. Mira, hay una cosa que por mi experiencia no falla, y es que cuando tú estás más entretenido haciendo tus cosas, cuando no estás tan pendiente del móvil o de qué pasará, o es que ya no me querrá, es que ya no me escribe, cuando tú ya no piensas en eso y estás entretenido en tu vida y eres feliz, esa persona viene a ti. ¿Por qué? Por vibración. Porque como todos estamos conectados, tú ya estás emitiendo otro tipo de polaridad, ¿no? Y de vibración. Tú ya no estás desesperado ni desesperada por esa persona. Incluso es que ya no estás pensando en esa persona. Y es cuando se le activa a la otra persona como si fuese un sensor. Se le activa un sensor y es cuando viene a ti. Viene a ti y tienes noticias de ella. O él, cuando no están mirando el móvil. Y esto le ha pasado, os lo digo, a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque se piensan que el amor está fuera. Y se tiran rato y rato. Y lo peor que podéis hacer, que lo he visto, esto lo he visto yo, lo he presenciado con una persona. Estás pendiente del móvil, pero cuando se pone en línea, es que esto es que es muy importante lo que voy a decir, ¿eh? Cuando se pone en línea esa persona, inmediatamente, entonces tú entras en cólera porque tú le has escrito y ves que no te está contestando a ti, pero está en línea. Y entonces ahí es cuando empieza tu ego, empieza tu parte humana a reaccionar. No le escribas. Como tú le escribas a esa persona diciendo, mira que yo te escribí y estás en línea y no me has contestado. Ahí estás demostrando que necesitas, estás desesperado, desesperada por esa persona y la necesitas como el aire que respira. Eso es dependencia, una relación tóxica. Tienes que salir de ahí ya. Porque, ¿qué pasa? Que eso es arrastrarte detrás de alguien como si fuese un gusano. Y no puede ser. Eso es falta de amor propio. No podéis consentir eso cuando veáis que estáis desesperados, que veis que la otra persona no está reaccionando como a ti te gustaría. Darse una vuelta, romper con eso, darse una vuelta, ponerse a saltar, a bailar, a escribir, a hacer lo que sea, a cantar, pero no le escribáis, porque como le escribáis, entonces cuando la veis cagao directamente, y esa persona se va a alejar y no va a querer saber más de vosotros. Dejad que las personas sean libres. Quien quiera estar en vuestra vida, lo va a estar. Quien quiera estar en vuestra vida, lo va a estar. Pase lo que pase, hagáis lo que hagáis, todo el mundo se equivoca. Así que quien es para ti va a venir a ti. Y quien no es para ti simplemente se marchará y vendrá otra persona.
Porque como yo digo siempre, lo que es para ti aunque te quites. Y lo que no es para ti, no es para ti ni aunque te ponga delante, ni aunque te arrodilles. O sea que no importa lo que esté pasando ahora, no importa lo que esté pasando ahora, porque luego las piezas van a encajar. Y no tomes la revancha con nadie, porque pagas con la misma moneda, te hace restarte la energía. Te resta la energía porque son dos egos. Son dos egos que están luchando y la lucha de egos te deja por los suelos la energía y eso no es bueno. No es bueno porque cuando tú vibras en negativo, imagínate lo que vas a traer a tu vida. Pues cosas muy negativas, cosas muy negativas. Cuando tú vibras desde la desesperación, estás desesperado, desesperada, porque hay que ver que esa persona antes te escribía tanto y ahora ya no te escribe apenas. Además, está pasando de ti, ¿qué ocurre ahí? Pues que tu vibración, tu energía está enviando señales a esa persona de que la necesitas para ser feliz. Y cuando eso le llega a esa vibración, a esa persona de que tú siempre estás disponible, siempre le contestas rápido a los mensajes, se va alejando. Y se va alejando poco a poco, se va alejando poco a poco, hasta que llega un momento en que dices, ¿en qué momento ha pasado esto, no? ¿En qué momento he dejado de ser yo para darte el poder a ti, para necesitarte a ti? Cuando ocurra esto, es que vosotros habéis dejado de ser vosotros y os habéis adaptado a vuestra pareja. No podéis... Cuando os gusta una persona, no podéis contestar a los mensajes rápidamente. Yo sé que esto es difícil. A mí me pasaba antes, ahora como ya estoy enfocada, por eso es tan importante, como digo, una meta, un propósito, como estoy tan enfocada en lo mío, ahora ya no me afecta si una persona se va, si una persona viene, si una persona me contesta, si una persona no me contesta, porque es que no tengo tiempo de pensarlo. Por aquí dicen que le han pasado esto que estoy contando. Patricia por aquí también. Y Claudia. Karina dice, por suerte ya no esperas nada de nadie. Es que lo mejor es no esperar nada de nadie. No tener expectativas. Y dejar que la vida se ocupe de eso. Entonces, cuando tú estás centrada en lo tuyo, te deja de importar ya lo que pasa afuera. Y hay muchas personas que en algún momento pues se pueden equivocar, ¿no? Pueden hacer daño, tú le puedes hacer daño a esas personas. Tú tienes que ser capaz de perdonar y pedir perdón, pero seguir hacia adelante. No puedes estar castigándote, ni culpándote, ni preguntándote por qué no lo hiciste mejor, por qué pasó así, no pasó de otra manera, cómo pude ser tan tonto, tan tonta. No, eso pasó así porque tenía que pasar así en ese momento, porque todo en la vida pasa perfecto tal y como pasa, aunque en ese momento no lo entienda. Y entonces tú tienes que seguir caminando sin estar pendiente del móvil, sin estar pensando en si volverá, sin estar pensando en si volverá y te pedirá perdón. Tú haz siempre lo mejor, haz siempre lo que te nazca de tu corazón. La revancha, el pagar con la misma moneda, eso no es tu corazón, ese es tu ego. Y eso luego pasa factura. ¿Por qué? Pues porque la vida te da lo que tú le das. Tú recibes lo que tú has dado. Entonces, preocúpate tú de dar siempre lo mejor. Yo me acuerdo perfectamente, yo antes no reaccionaba así, pero mi anterior pareja, cuando se salió, yo reaccioné de otra forma. Cuando yo ya sabía que se iba a ir, a mí me decían, pero bueno, ¿por qué actúa de esa manera, no? Digo, porque cada uno da lo que tiene. Yo solamente puedo dar amor y ser lo que yo soy hasta el final, ¿no? Porque esa persona cuando se vaya de tu vida va a ver que tú no actuaste desde tu ego, ¿no? Que tú estuviste puesta en tu sitio hasta el último momento, dando lo mejor de ti, sin montar drama. Y entonces cuando esa persona se vaya, pues va a ver pues, lo que se ha perdido, ¿no? Porque en ese momento no lo ven. Pero cuando tú actúas desde tu amor y te pones en tu sitio hasta el último momento y sigues con tu vida,
Yo aseguro que dejáis huella en las personas y así tiene que ser en todo, en todas las relaciones, dar siempre lo mejor, perdonar, pedir perdón y seguir hacia adelante, no esperar nada de nadie, la vida os va a entregar lo que estáis dando y puede ser que estéis confundidos por algo que os esté pasando, no lo entendáis, pero yo os aseguro que al final todo se pone en su sitio y entiendes por qué tuvo que pasar de esa manera. No busquéis la revancha. No pagáis con la misma moneda. Porque si no, os vais a sentir muy, muy pequeñitos. Y eso no sirve de nada. Y vendrán más personas. No sé si por aquí tenéis alguna pregunta en Instagram. Ya no lo he leído. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis dejar por aquí. Como digo, vendrán otras personas. Cuando vosotros estáis aprendiéndose a amar, cuando vosotros empezáis a ser otra vez vosotros mismos y vosotras mismas, empezáis a sentirse felices con lo que estáis haciendo, sin tener que mirar un mensaje para sentirse bien, sino que ya sois vosotros felices, entonces la vida os va a presentar a nuevas personas, ¿no? Y ahí tenéis que vosotros demostrar que habéis aprendido la lección y de que cuando os pregunten de quedar, no corráis a decir, sí, ya voy a quedar contigo, estoy disponible siempre, cuando me escriba aquí estoy aquí, te pones, porque es que esto le ha pasado a mucha gente, que me lo ponga, ponérmelo por aquí, estáis, por ejemplo, haciendo una cosa, pero con el móvil al lado, mirando. Mirando a ver si ya ha contestado, mirando a ver si llega ese mensaje. No puede ser eso. No puede ser eso porque si no, volvéis otra vez a repetir lo mismo. Por aquí se están riendo ya. Y es que pasa eso. Cuando te gusta una persona, estás constantemente mirando. Es que no quieres que te llame nadie más. Que no te entre una llamada en ese momento porque tú estás pendiente del móvil. Vaya que te llame y vaya que te escriba. A ver, por aquí os leo. Qué bonito y cierto todo lo que dices, Mari. Luego nos sentimos solos si tratamos de vengarnos. Recordar que un día amamos a esa persona y actuar desde el amor. Claro, al principio cuando alguien te ha hecho daño, desde luego que no le va a decir gracias. No, eso pasa por una etapa. Al principio te entra la gana de matar a esa persona. Luego bueno, primero llora, si te gusta esa persona, primero llora. Luego te entran ganas de estrujarle y matar a esa persona. Y luego llega ya la fase de que bien está, que ya estás bien, ya pasas de todo, pero ahí es donde hay que trabajar con el perdón, ¿no? Con el perdón, la gratitud y ves que esa persona pues tenía que pasar por tu vida y que pasara eso de esa manera para darte cuenta, ¿no? Y no volver a repetir lo mismo. Yo sí hay algo que he aprendido y que por eso soy feliz, y no porque todo lo haga bien, ¿no? Ni porque toda mi vida sea perfecta, pero sí hay algo que he aprendido es el desapego. El no estar apegada a nada, el no depender de nada, en que si algo he hecho mal o no ha salido como yo quería, no importa, uno sigue caminando, rectifica. Es bueno equivocarse porque así aprendes, sigues caminando, perdona, pero no dependes de nada ya para ser feliz. No importa, no importa si no reaccionan como tú quieres, porque es que la vida es sabia y sabe lo que está haciendo y precisamente lo hace para que aprendas y siempre lo hace para que te valores más. Tienes que ponerte en tu sitio, tienes que valorarte más. Si una persona ahora no está en tu vida, una persona que te gusta no está en tu vida, es porque tú tienes que amarte más. En el momento en que tú te pones como prioridad, las demás personas te ponen como prioridad también. Y no se van, sino que tienen más ganas de quedar. Pero bueno, esta muchacha, ¿por qué está siempre ocupada? ¿Por qué no contesta tan rápido a los mensajes? Y entonces es cuando te vuelve un imán. Te vuelves magnético o magnética para esa persona, porque tienes una vida y no tenéis que temer, porque quien sea para vosotros se va a quedar con vosotros. Y quien no directamente se va a ir y no pasa nada.
No pasa nada. Karina, cada día me comprueba que es tal cual lo decís, todo perfecto, tal y como sucede. Y por aquí, Miriam, tal cual lo cuenta, sí, hay que confiar y sobre todo hay que reconocer cuando uno se equivoca qué ha ocurrido ahí, ¿no? Porque siempre está nuestra parte humana, nuestro ego y nuestra parte humana, nuestra programación también, la forma en que nosotros tenemos de comportarnos y de reaccionar ante una misma situación que ya hemos vivido en nuestro pasado, pues sale, de vez en cuando sale, pero no te tienes que culpar por eso, tú tienes que reconocer, esto es lo que me pasa, ¿no? Esto es lo que yo repito siempre en mis relaciones, pues voy a trabajar con eso. Y voy a ver cómo puedo mejorar cada día, cómo puedo trabajar en mí para que dejen de importarte las cosas que antes te importaban. Porque en realidad todo esto es un juego de la mente y si le prestas atención a eso, pues va a crecer más. Si le prestas atención a lo que tú no quieres ver en tu vida, eso es lo que va a ver. Pero préstale atención a lo que sí quieres ver y céntrate en ti y ámate mucho y entonces habrá aprendido la lección. Y vendrá la persona que querrá estar contigo y que te amará porque tú ya lo haces. Lina, ya no espero la llamada de nadie. Lo malo que si quisiera encontrar el amor, pero mi vibra anda mal, no sé entonces cómo cambia por más que intento. Si tu vibra, tú tienes que vibrar en positivo, porque si estás pensando en negativo y la energía que desprende es negativa, lo que va a atraer son circunstancias y personas negativas a tu vida, todo está en nuestros pensamientos, en la manera en la que nos sentimos. Si ante una situación que estás viendo que es rara y que es de dolor, tú eres capaz de reaccionar con positivismo, con alegría, poniéndole una sonrisa y diciendo, vale, sí, esto es una prueba más que tengo que pasar, pero la verdad no es esta. La verdad no es esta y lo que me viene es muy bonito. Y no centrarte en eso que te está pasando, sino tener la visión más allá. Tener la visión en lo que tú quieres en tu vida. Porque si tú, a la mínima que te sacude la vida, o si repites una misma experiencia, tú te vienes abajo, entonces ahí te ha fallado la fe. Porque tu fe va a ser probada una y otra vez. Entonces te van a presentar pruebas, te van a presentar personas, te van a presentar obstáculos. Si tú eres capaz de mantenerte así feliz, aunque al principio llores, pero al día siguiente sigas caminando, entonces habrá aprendido la lección y entonces se te presentará lo que sí que es para ti. Me encanta, cierto, aprender a perdonar alivia y te ayuda a entender muchas cosas. Yo aprendí, te perdono y me curo. Sí, y practica el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, que es lo siento, por favor, perdóname. Te amo y gracias. Yo eso también lo practico mucho hacia las personas que o que yo he dañado o que me han dañado, pues me conecto con el corazón, cierro los ojos, respiro profundamente y practico el Ho'oponopono. Lo siento, por favor, perdóname, te amo y gracias. Y así lo repito, lo repito, lo repito y la verdad que es milagroso esa técnica. Es milagroso el practicar el perdón, practicar la gratitud y sobre todo el perdonarte a ti y no querer nunca que le paguen con la misma moneda que te están haciendo a ti, ni querer nunca la revancha, porque las personas, como os digo, cada uno recibe lo que da. Así que tú ocúpate de dar lo mejor siempre. Te aseguro que vas a recibir lo mejor. Si estás dando lo mejor, te aseguro que vas a recibir lo mejor. No importa que tú te hayas equivocado en tu pasado, no importa que hayas cometido errores, que hayas hecho daño, pide perdón, perdona, perdónate y ahora haz lo mejor que sabes. Mejórate a ti mismo cada día, da lo mejor y eso vas a recibir. No importa lo que haya pasado en tu pasado, lo que importa es ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso es lo importante, no te tienes que culpar si una vez hiciste daño. Gracias María, eres maravillosa, llevo un día aplicando tus consejos y ya tengo resultados, pequeños pero resultados. Pues me alegro muchísimo, Sacheri, me alegro mucho, mucho, mucho.
Porque esta es mi misión. Yo estuve como muchos de vosotros hace unos años y mirarme, mirarme. Yo cuando veo mi avance, digo, todo es posible, porque si yo he podido y ya hay más personas que lo están haciendo, todo el mundo va a poder hacerlo. Porque yo hace unos años dependía de los demás para ser feliz. Me faltaba amor y entonces esperaba que alguien de fuera me lo diera. Y entonces eso es un grave error. Porque nada es permanente, entonces habrá personas que vengan, otras que se vayan, y tú no puedes estar dependiendo de los demás para ser feliz, porque entonces pierdes tu poder. Rosipini, eres feliz cuando comprendes el sentido de la vida, cuando te descubres y vas aprendiendo a amarte y comprendiendo que tienes que liberarte de tu pasado, siendo solo un recuerdo que quizás te haya dejado la mejor enseñanza y desde el amor propio. Perdonar y te perdona. Era lo que sabía hacer. Ahora eres libre y pasa a depender de ti mismo y de nadie más. Pues por eso las personas aprendemos a ser felices cuando ya no dependes de nada ni de nadie. No importa lo que pase a tu alrededor. Tú eres feliz porque tú decides que vas a ser feliz. Y entiendes que hay personas que se tienen que salir de tu vida, otras vendrán. Habrán días mejores, otros peores, pero que todo forma parte de este plan, ¿no? Al final todas las piezas del puzzle encajan, pero tenéis que ir ligeros de esas cargas, porque quien no perdona, yo lo tengo comprobado, yo por eso he perdonado a todas las personas que han pasado por mi vida, a todas, amigos, amigas, familia, pareja, y también he pedido perdón, porque es que si no, no me libero. Pido perdón, perdono y entonces me libero de todo eso, porque las personas que no son capaces de perdonar llevan a la otra persona, la persona que no perdona se lleva a la espalda a la otra persona durante toda su vida, no se la saca de la mente, aunque crea que sí, aunque esa persona crea que tiene la razón y que no perdonando puede ser feliz, no va a ser feliz, no va a ser feliz en su vida. Porque de alguna manera, esa parte de su corazón está la persona anterior que le ha dañado. Bloquea el corazón, lo tengo comprobado. Y lo veo con personas cuando les miro a los ojos. Cuando les miro a los ojos a las personas, yo veo cómo están. Veo cómo están por dentro. María Fernanda, desde que entré al vivo, lloro sin parar. Este vivo es para ti. Lloras, pues si lloras. Llorar, María Fernanda, es porque está liberando esas emociones y es buenísimo. Llorar es buenísimo para sanar. El primer paso, inflarte de llorar. El segundo paso, ver por qué estás llorando. Y empezar a sanar. Eso es lo importante. Si lo crees, lo creas, por supuesto. Tú tienes que ver lo que quieres en tu vida. Tienes que verlo ya como si ya estuviese aquí. Y entonces es cuestión de tiempo que lo veas en tu realidad. Así funciona la ley de la atracción, pero yo siempre os digo, cuando hablo con vosotros, que no apliquéis la ley de la atracción hasta que no estéis limpios. No podéis atraer algo a vuestra vida hasta que no estéis limpios. Pues ¿por qué? Por lo que os estoy explicando. Si queda alguna herida en vuestro interior, algún rencor, algún resentimiento, ira. ¿Cómo vais a traer algo bueno a vuestra vida? No puede ser. No puede ser porque estáis emitiendo una energía que todavía tiene eso, ¿no? Esa parte del ego. Entonces no podéis traer nada positivo a vuestra vida. Vais a volver a repetir las mismas situaciones. Una vez que hayáis sanado y no tengáis ningún rencor con nadie, sino mirar todo desde la gratitud. Y otra cosa, que vosotros pidáis perdón. Y actuéis desde el amor, no quiere decir que la otra persona esté ahí esperando con los brazos abiertos para decirte perdono. No, vosotros perdonáis para liberarse vosotros. Y ya la decisión o lo que haga la otra persona se queda en la otra persona. Pero vosotros ya habéis hecho vuestra parte, vosotros ya habéis dado ese paso. Entonces, al final, la vida te lo recompensa. Pero no tenéis que pensar, yo hago esto y ya empezáis a imaginar, pues. Si he hecho esto bueno, la otra persona va a reaccionar y me va a abrir los brazos y me va a decir te perdono, yo lo siento también. No siempre ocurre así. No tenéis que esperar nada de nadie. Vosotros dar, pero primero daros a vosotros mismos. Cuando digo dar, me refiero en el perdón.
Tenéis que perdonar, vosotros lo hacéis. Y una vez que lo hagáis, entonces os enfocáis en vosotros mismos y empezáis a amarse. Empezáis a amarse. Las situaciones que vivís dolorosas en vuestra vida es porque aún no os amáis como merecéis. Ningún padre querría hacerle daño a su hijo. Entonces, si formamos parte de un creador, ¿no? De una fuente con posibilidades infinitas, ese creador no querría hacerle daño a su hijo. Lo que hace es, como un padre, educarte, ¿no? Te está educando, te está entrenando para que puedas crecer y recibir lo mejor. Si todavía no tienes lo mejor en tu vida es porque te falta entrenarte, el entrenamiento y el amor propio, ¿no? Te falta tener ese amor propio para recibir ese amor que mereces. Y es así, hasta que no te quieres como mereces, no recibes el amor que te corresponde de otra persona. Por aquí me dicen, ¿crees que es posible enamorarse de alguien que nunca has visto, que nunca ha visto ese sentimiento real? Ah, sí, enamorarse de alguien que nunca has visto, pero si te está enamorando es porque tendrá algún tipo de contacto con esa persona, porque si no... Si no, ¿cómo te vas a enamorar? Como ahora están las redes sociales, si tienes contacto con esa persona, claro que es posible, aunque no lo hayas visto. Pero lo estarás viendo por redes sociales, supongo. No sé a lo que te refieres, Patricia. Y por aquí, esto vale para todo tipo de relaciones, claro. Esto vale para todo. Para las relaciones con los amigos, para los compañeros del trabajo, para la familia, para todo. Yo siempre... Ahora lo que me ocupo es de saber reconocer si he cometido un error. Hay que reconocerlo. Muchas veces el ego te impide ver que a lo mejor te estás equivocando. Y entonces lo reconoces. Y entonces actúa. Actúa y si tienes que pedir perdón, lo pides. Y si crees que es la otra persona la que te ha dañado, pues lo perdonas, ¿no? Cuando venga a pedirte perdón, lo perdonas. Y después... Dar la gracia. Dar la gracia por cada cosa que te está pasando. Yo cada día me despierto dando la gracia por un día nuevo, porque estoy viva, por todo lo que tengo. Y no quiere decir que deis la gracia, empezar a pensar, ¿y qué tengo para agradecer? Es que estáis vivos. Tenéis un techo, tenéis comida, respiráis, tenéis agua para beber. Fijaros qué montón de cosas hay para dar la gracia. Y también, si queréis atraer algo a vuestra vida, tenéis que agradecerlo. Porque cuando agradecéis lo que no tenéis, lo estáis ya atrayendo a vuestra vida. Porque lo estáis creando. Porque es como si vosotros tuvieseis eso que tanto queréis. Entonces dais las gracias y eso viene a vosotros. Porque estáis emitiendo ese sentimiento y eso viene de vuelta por la ley de la atracción. No sé si tenéis más preguntas y si no, pues... Lo dejamos por aquí hoy y solo quería deciros eso porque el ego de cada persona siempre está ahí, siempre salta y muchas veces cuando te hacen daño, tu ego te dice, pues esta persona que me ha hecho daño ya lo pagará y cuando vuelva la revancha y le voy a pagar con la misma moneda para que vea lo que duele y no. Yo os aconsejo rotundamente que no hagáis eso. Porque al final la vida le da a cada cual lo que está entregando. Más vale estar en paz que llevar la razón, os lo aseguro. Vuestra paz no se puede negociar. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí conectados, tanto en Instagram como en Facebook. Que tengáis una tarde maravillosa. Un día maravilloso, lo que me estáis viendo desde otros países. Buenas noches. Bueno, por aquí ya mismo es de noche, pero hace un calor tremendo, Claudia. Un calor tremendo. Estamos aquí en verano. Bueno, que no olvidéis nunca de que los sueños se cumplen. Pero no podéis tirar la toalla. Los sueños se cumplen para los que nunca se rinden. Seguí hacia adelante, todo encaja, todo tiene un sentido, así que fe y hacia adelante. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho.